Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de los BRICS y de la entrada de Argentina a este grupo. Del por qué tal vez no entró Perú, ya que se habló bastante de este tema cuando se dio la noticia que este grupo admitiría a nuevos países. ¿Por qué no entró Perú? ¿Por qué si Argentina y Perú no? ¿Cómo es que Argentina entra a un grupo tan importante con la economía que tiene actualmente? ¿Será por la relación que existe entre Alberto y Lula da Silva? ¿Será porque Argentina comparte la ideología política que tienen estos países que integran este grupo denominado los BRICS? ¿Una ideología particularmente sociocapitalista? ¿O mejor dicho, socialista, disfrazada en algunos aspectos con un capitalismo muy raro? Y claro, al mencionar capitalismo me refiero a China, que muchas veces se lo ha tachado de capitalista, pero en realidad no es así. Tiene empresas capitalistas, invierte con la ideología capitalista, pero todas sus empresas tienen que responder a su régimen, tienen que responder a su gobierno. Ninguna empresa privada en China hace algo sin que el gobierno lo apruebe. Entonces esto hace que la ideología principal, que la ideología política principal de China no sea la capitalista. Pero bueno, de todo esto hablaremos en este video. Sin más, comenzamos. 9 de la mañana, 12 minutos y comenzamos a repasar los títulos de la jornada del día de hoy. El primero tiene que ver con que finalmente nuestro país va a formar parte del grupo de los BRICS, de estos países emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así lo anunció el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el día de hoy. Finalmente, en este grupo de economías emergentes se acordó el ingreso en el bloque de nuestro país, pero no fue el único porque también acordaron que va a entrar Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Son 7 entonces los países que van a ingresar a este bloque. Hemos llegado a un acuerdo sobre los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión de los BRICS. Fue lo que dijo Ramaphosa en la última jornada de la 15ª cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo de los BRICS. Son 6 países más aparte de Argentina los que se unieron a los BRICS. Esto significa nada más y nada menos que los BRICS están creciendo. Están creciendo de una manera progresiva, pero rápida. Y recordemos que a pesar de que en Argentina la economía está totalmente destruida actualmente, sigue siendo la tercera economía más grande de Sudamérica. Duela a quien le duela. Esto fue en Johannesburgo, que esto empezó el martes, hace unos días, terminaba el día de hoy entonces. Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del BRICS a partir del 1 de enero del año que viene, del 2024. Ojo. A partir del 1 de enero. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Qué pasará si las elecciones las gana Milei? ¿Milei aceptará que Argentina se una a los BRICS? En muchas declaraciones, en muchas entrevistas, Milei es muy claro con su posición. Antisocialista total. Anticomunista. Muchas veces ha dicho que rompería todo lazo con China una vez sea elegido presidente. Entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué se hace el anuncio a estas alturas? ¿Acaso todo esto se trata de una estrategia política para que la izquierda gane en Argentina? ¿Para darle un empujoncito? Ojo. Esto fue lo que anunció entonces el mandatario sudafricano. Por otra parte, unos 40 países habían manifestado su deseo de ingresar a los BRICS y se... 40 países manifestaron sus deseos de entrar a los BRICS. Entre ellos Perú, tengo entendido. Hice todo un video al respecto, se los dejo por aquí. Pero bueno, hablando de este tema y siendo puntualmente honesto, yo pienso que lo mejor que pudo haber hecho Perú es no ingresar a este grupo. Ya que si ingresaba tenía de alguna u otra manera que manifestar la ideología política que tiene este grupo. Esa ideología política socialista. Sin ningún lugar a dudas, esto iba a pasar. Y lo que le conviene a Perú, o bueno, lo que lo caracteriza, mejor dicho, es su libre mercado. Es el hecho de que no está de ningún lado. Es el hecho de que siempre está del lado que le conviene. Del lado ganador. Del lado que el mercado dicta.
Y eso es lo que lo caracteriza. Y eso es lo que ha hecho que su economía crezca hasta el día de hoy. Que su economía crezca de la manera que ha crecido. Posicionarse en un bando sin duda alguna le cerraría algunas otras puertas. Por ejemplo, pasa lo mismo conmigo, con el canal. Cuando yo me posiciono de un lado, lo cual ha pasado en muchos videos, en los cuales me he posicionado, por ejemplo, en el lado del liberalismo o de la derecha, por así decirlo, he perdido seguidores. ¿Por qué? Porque digo lo que pienso y lo que siento. Porque me posiciono de un lado. Y al posicionarme de un lado, lastimosamente para las personas, estoy eligiendo un bando. Y me dejan de seguir simplemente por eso. Pero bueno, es lo que trae. Pero claro, yo no soy un país. A un país de la magnitud de Perú le conviene mantenerse neutro. Le conviene mantener una posición en la que sea confiable comercialmente para cualquier país del mundo. Para cualquier grupo comercial del mundo. Y sobre todo si China y Estados Unidos respectivamente son los principales socios comerciales de Perú actualmente. En ese caso a Perú le conviene totalmente mantenerse fuera de los BRICS. Pero bueno, estoy seguro que muchos querían que Perú se una a este grupo, a los BRICS, como lo manifestaron en los comentarios de ese video, el cual se los recomiendo mucho y el cual también espero que lo vean para opinar al respecto. Se han recibido expresiones formales de interés de 23 países, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. De este grupo, solamente nuestro país ingresó entonces. Aquí en esta noticia no menciona que Perú haya querido ingresar. Ojo, por ahí me estoy equivocando. Pero bueno, yo tenía entendido que Perú tenía intenciones de ingresar a este grupo. Por lo menos en el video que hice hace un par de días, en la videoreacción que hice hace un par de días, mejor dicho, se hablaba de esto. Se hablaba de la intención de Perú de ingresar a los BRICS. Pero bueno, mucho mejor si no manifestó sus intenciones de ingresar. Porque así, repito, no se posiciona en ningún bando. Y eso es súper importante. En el caso de Argentina, de nuestro país, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ahí lo vemos, subrayó el primer día del encuentro que es muy importante que Argentina esté en este bloque. Yo pienso, la verdad, que Lula da Silva impulsó totalmente este acuerdo entre Argentina y los BRICS, ya que Argentina le debe mucho a Brasil. Y Brasil está totalmente interesado en los recursos gasíferos que tiene Argentina. Así que no sería de extrañar que esto haya sido un acuerdo por debajo de la mesa. Y que esto ya haya estado pactado hace mucho tiempo. Pero obviamente, lo lanzan ahora, en plenas vísperas de elecciones en Argentina. ¿Para qué? Para darle el empujoncito a la izquierda. Obviamente a China, ni a Brasil, ni a nadie le conviene que Milei sea el presidente. A nadie de la izquierda, más concretamente hablando. Así que yo pienso que harán todo para que Milei no llegue al poder. ¿Por qué? Porque Milei es una amenaza. Seamos totalmente sinceros. No nos engañemos. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Estemos o no estemos de acuerdo con las propuestas de Milei, Milei es un cambio. Representa un cambio. Y precisamente es contra eso que lucha la izquierda. Contra el cambio, contra el progreso, contra el bienestar, contra la calidad de vida. Pero bueno, la noticia está dada. El ingreso de Argentina a los BRICS es prácticamente un hecho. A menos que Milei llegue al poder. Y ahí realmente se verá si Milei es capaz de tomar decisiones tan difíciles y separarse de este grupo. Pero bueno, para eso haremos otro video y profundizaremos aún más si es que esto llega a suceder. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de que Argentina entró a este grupo de los BRICS? ¿Realmente veías necesario que Perú ingrese a este grupo? ¿Realmente le convenía ingresar a Perú a este grupo? ¿A un grupo socialista para muchos? ¿Crees que en el futuro Perú puede entrar a los BRICS? ¿Qué opinas de la posición política que tiene actualmente Argentina? ¿Qué crees que hará Milei si es que gana las elecciones? ¿Realmente crees que él sea capaz de romper cualquier vínculo con el socialismo y con el comunismo? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.